medio. Pues bien, son ya las 12 en punto que están tocando las campanas. Acabo de salir de echar las 3 horas de la mañana de trabajo. Uy, la, es que hace un frío. Llevo desde las 9 de la mañana trabajando. Y ahora salgo a las 12 y entro luego a las 2 del mediodía. Y ya está. Voy para casa, que todavía me queda caminito, porque esto está en la otra punta de donde yo vivo. Y queda caminito. Así que ahora cuando llegue, empezamos la faena. Vamos a ver.
Pues bueno, familia virtual, ya son las 2 menos 10. Ya me voy otra vez a trabajar. Como habéis visto en el vídeo, hemos estado apañando, tendiendo una lavadora. Ya había Diego tendido otra. Y había puesto una y la hemos estado tendiendo. Si no me sentís bien, es que el aire, que está fatal. Y lo que estaba diciendo, que hemos estado de tarea con la ropa. Y apañando la cocina, está poniendo, colocando la lavavajilla limpio, metiendo el sucio. Ya me he dejado el suelo de la cocina y todo fregado. Y hoy, como no tenía, que lo vaya a ver, lo habréis visto ya en el vídeo, se me olvidó ayer comprar fideos gruesos, pensando que yo tenía. Y está haciendo trabajo, como yo digo, de cortar espaguetis. Y salen fideos gruesos. Así que ya tenía, ya me dejó también los fideos guisados hechos. Y todo preparado. Y me he dejado la colcha puesta, la que se lave, la colcha negra que le puse a Joana. Así que... ¿Eh? Y ahora ha quitado Diego las sábanas de la cama porque había sudado esta noche también. Y le he dicho que deje las sábanas quitas para que se aire la cama. Y esta tarde la haré yo. Que esta tarde toca también rutina de ducha porque es domingo. En fin, y toca toda la locura. Así que voy a ver si he hecho esta hora y media y a ver cómo se da de trabajo. Así que vamos allá. Buenas tardes, familia virtual. Pues bien, son ya las 8 menos cuarto. Vine de trabajar y ya no me dio tiempo ni a grabar ni nada, Diego. Ya ni grabé, ni... ¿Qué buscas? ¿Qué mira? Tira eso, que esos son los peores inventos que han podido hacer. Los tapones esos de... ¡Madre mía, qué rabia me da! Tapan estos que traen, que lo enseño. Estoy unido para reciclarme. Estoy unido para la madre que me parió, que te suelta el hocico. Cuando digas de reciclar, que no esté el tapón. Tapan estos que traen ahora la botecita. ¿Está de Coca-Cola? Eso es lo peor que han podido inventar con la guita esa que traen. Bebe y se te hinca en el hocico, en todo el hocico, como yo digo, en toda la boca. Me dan una rabia de verdad. Pues bien, ya no me he dado tiempo a grabar cuando he venido. He estado con la tarea. Es que hoy tengo sorpresa. Esperad que quite de aquí porque sale el humo de los cocimientos. Aquí os pongo aquí. Y me veis mejor y no veis humo. Estoy haciendo, mirad. Sopa de picadillo para esta noche. Y cocimiento de pollito para mañana para Dieguito. Lleva solomillo de pollo. Mirad. Solomillo de pollito. Aquí está. Dos cachitos, lleva dos habicholizas, un tomate, una patata, medio calabacín y una zanahoria pequeñita. Es lo que lleva el cocimiento.
Y la otra salamilla de pollo lo he echado para la sopa, para la sopa de picadillo. Pues bien, lo que estaba diciendo, cuando he venido de trabajar hoy es que he tenido sorpresa, porque hoy me han dejado salir bastante antes. Porque estaba allí la otra hija, dice, Jamie, anda, vete y disfrutas con tus niños. Y me han dejado salir al mediodía bastante antes. Y me he venido y nos hemos sentado, hemos estado comiendo. ¿Qué? ¿Me tirarás algo? Y eso, he venido y me he sentado a comer. Digo, cuando está toca cojones, está toca cojones. Cuando está toca huevo, está toca huevo, Diego. Lleva vacía, entonces, ¿qué coño está ahí en medio? A ver, ¿qué te encanta de decir que no lo quitamos? Para esto, nada. ¿Aquí? Yo no quiero. Hombre, te comerán menos. Para que me pase como anoche con la tarta. Dicen que panza de tarta, qué buena que estaba. Dicen que panza de tarta me comí. Está buenísima, ¿eh? Estaba buena, estaba muy... Ahora que mañana voy a por otra. Mañana lunes. Mañana voy a por otra tarta y nos la comemos, que por 8,99€ estaba muy buena. Que hasta a Diego le gustó. Y adivina que Diego no es muy tartero como sea de limón. No. Ahí no lo subas porque como lo ponga ahí... Cuando digamos de echar mano al corazón, está enflorecido. Es que ahí no, no me quedo en el cajón aquel, en el salón. Se me va a olvidar que está ahí, no me lo no, voy a poner. No, mételo en el de los dulces y ya sabemos que está ahí. No, lo voy a meter en el otro. ¿Qué, Pedro? ¿Has terminado? Lo voy a poner en el llamado. Sí, tú colorea lo que tú veas. Tú el dibujo a Ali que se lo tienes que hacer como tú quieras. Como tú quieras y como a ti te guste. Pero que sea bonito. Como estoy diciendo, he venido, me he puesto a comer... Y ya se me dio el santo al cielo. Me he echado la siesta, que me he echado hoy la siesta bien, que hoy Dieguito no ha dado... Además que es que se ha quedado durmiendo en la trona, ¿eh, Diego? Se ha quedado así, durmiendo en la trona, antes de comer. Y hemos comido y ya tengo, mirad. El lavadero, ¿veis la que está ahí? Yo no sé por qué, porque no está tanina, mirad. ¿Veis? ¿Veis? No está tanina, es que está ahí de churretera y de golimera. He fregado todo el lavadero enterico. Estoy quitando todas estas que me falta por poner, lo que es la ropa de Dieguito. Tengo otra lavadora puesta. Tengo el lavavajillas puesto. Y hemos puesto ya... Mira, cómo viene de atrás. ¡Bella! Al sofá no, ¿eh? Y el salón, mirá, ya lo hemos hecho entero. Esto llévatelo a la cocina para limpiarlo. El biberón ese. Está allí desde que le regañé. Y mirá. Tenemos ya 1, 2, 3, 4 y 5 lavadoras puestas hoy. Y la que tengo puesta, la sexta. 5, que luego me preguntáis que cuántas lavadoras pongo al día. Pues bueno, 5. 20, 14. Ayer puse una nada más. Y hoy ya van 5. Ayer nada más que una con la sábana. Pues bien, tengo eso. Tengo hecha también ya. Pedro, eso recogerlo de quien sea. Tengo hecho, pues Joana, la habitación. Que la hemos cambiado la sábana y la tengo recogida con la ropa recogida y todo. Y la cuna. Bien, me falta por hacer la habitación de Joana, que está la cama sin hacer. El baño sí lo tenemos recogido. Simplemente está ahí el esterillo en el suelo, pero todo lo demás, mirad, está recogido. Y la de Pedro, que está sin hacer también la cama. Voy primero de todo a pegarle el duchado a Dieguito. Y ya, seguidamente, que voy a echarle ya esto el jamón. Mirad, ¿veis? Ah, por cierto, el otro cocimiento que le hice... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se le he hecho? Hoy, con cerdo, que le he hecho hoy, cocimiento con cerdo. Mirad, me ha salido 2 cuencos y le he congelado 1. ¿Veis? Ya lo tengo aquí congelado, que estos cuencos son una maravilla porque se pueden congelar. Le he congelado 1 y el otro el que se ha comido a mediodía. Que no es que coma mucho, pero más o menos ya se lo va comiendo. No va poniendo tantas pegas. Ya está, voy a ver si baño a Dieguito ahora y seguimos con la faena. Bien, mirad, ya tengo por aquí la sopa de picadillo con marisquitos, que son conchitas. Estas que le he echado huevitos, mirad, le he echado los huevos así tal cual para que se cuezan aquí. Ya la tengo y el puré, el cocimiento de Dieguito, que lo tengo aquí también. Ya, Joana y Pedro, se están terminando de secar, que ya lo he duchado. Por aquí que está Diego con las patatas para la tortilla. Y voy a sacar la lavadora para que ahora Diego la tienda, la del niño, y voy a meter otra, ¿no, gordo? ¿Eh? No va a dar sitio. Sí, la otra la pongo en la secadora.
Y voy a ver si me voy ya, así que vámonos. Pues bien, ya son las 9 menos 20, ya me voy a trabajar. Menos 20 pasa 2 minutos. Ya me voy a trabajar. A por la última hora del día. Que mañana también me espera un día bueno, porque mañana tengo que hacer la sustitución que siempre hago en la semana de la muchacha, de la compañera que está en el del sindicato. Y mañana me espera también todo el día de trabajar y por la noche también, y por la tarde. Además, lunes, martes y miércoles tengo que ir a pasear al hombre de 5 a 6. Hace un frío que no lo podéis imaginar. Soy casi, cuando llegue a casa lo que voy a hacer es pegarme un duchado bien bueno, cenar la sopita caliente que le he hecho ya, que ya está hecha, y digo que está haciendo la tortilla, y meterme en la cama, como yo digo, pero con urgencia, porque me estoy reventada. Y ya está, así que vamos a ver si me engancho a trabajar y a ver cómo se da esta última hora. Vamos allá. Pues bueno, ya son las 10 y 10. Está la calle que parece que está desierta. Mira, no hay ni un arma. Ya he salido de trabajar. Por hoy ya está bien, como yo digo. Ya mañana más, si Dios quiere. Que hay que ser bueno, como yo digo. Mañana ya empiezo también a las 8 de la mañana. Bueno, empezaré antes en la casa, claro está. Ay, me he dejado la lavadora del niño puesta. Que ahora más tarde voy a poner la secadora. Lo dejo secándose la secadora y así no tengo que tender más. Y ya tiene la ropa el niño limpia. Así que vamos a ver si llego a casa, que hace un frío. ¿Qué pa' qué? Lo único que se ve son motos de estas del Globo y del Burger King y de Telepizza y todo de repartiendo. Porque gente, no hay ni un arma. Y ya está. Voy a ver si llego a casa. Bien, se me ha hecho el ratico corto. No hay problema con esta mujer, no hay problema. Esta mujer, hacerle la cena, darle la cena, hacerle compañía y darle charla, recogerle la cocina, echarle las cremas que hay que echarle, las gotas en los ojos, y ya está, no hay que hacerle más en una hora. Y ya está, voy a ver si llego a casa, me pego un duchado que estoy reventada, me pego un duchado y ceno. Así que ahora nos vemos. Pues bueno, ya estoy aquí en casa. Mirad cómo ha quedado la sopica al final, qué rica. Los niños ya están acostados. Voy a entrar ahora a darle el beso. Sí. No están todavía durmiendo. Voy a entrar a darle beso y a ducharme. Así que aquí despido el vídeo de hoy. Dadle al like. ¿Qué más, papi? Suscribiros. Y activa la campanita. Adiós. Adiós. Mira quién dice adiós. 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 Se está quedando frito. Así que, adiós. Hasta mañana.